El Servicio Electoral de Chile y el Servicio del Registro Civil e Identificación firmaron un convenio de colaboración que permitirá contar con los datos de discapacidad de electores y electoras que hayan certificado su condición. El objetivo es poder planificar mejoras paulatinas en el acceso a las mesas receptoras de sufragios en los procesos electorales que se desarrollen en el país. La actividad, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el director nacional del Registro Civil, Omar Morales, el director nacional del CERVEL, Raúl García, y el director nacional de SENADIS, Daniel Concha. El director del CERVEL, Raúl García, señaló que esperan poder asignar paulatinamente a electores o electoras con discapacidad a una ubicación más accesible dentro de los distintos locales de votación, de tal manera que ellos puedan ejercer su derecho a sufragio con mayor facilidad. Desde hace años que el Servicio Electoral está empeñado en lograr y alcanzar mayores grados de inclusividad en el ejercicio del derecho a sufragio por parte del electorado. Y la suscripción de este convenio creemos que es un paso importante en esa dirección. Más aún cuando desde hace algún tiempo estamos en un escenario, como ustedes bien saben, de voto obligatorio. En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que facilitar la accesibilidad al derecho a sufragio de las personas con discapacidad era una tarea pendiente del sistema institucional y, en algún sentido, es la forma y modo de reconocer que no hay democracia sin el ejercicio pleno del voto. Eso significa que todas las personas no solo tengan el derecho o la obligación de concurrir a votar, sino que el Estado cumpla con una obligación elemental de permitir que cada una de ellas puedan ejercer válidamente ese derecho. En órdenes de magnitud, hoy tenemos 541.000 personas que forman parte del registro de discapacidad y cerca de 470.000 son mayores de 18 años y por lo tanto están en condiciones de ejercer su derecho a sufragar. Para Omar Morales, director nacional del Servicio del Registro Civil e Identificación, el acuerdo está colocando al día la legislación respecto de los temas de discapacidad que estaban anclados en el pasado, por lo que están dando cuenta de la responsabilidad del registro civil. Logramos concordar este acuerdo que va a permitir poder transparentar a CERVEL lo que es el Registro Nacional de Discapacidad, que es, ustedes saben, lo define y establece con PIN, pero que el registro lo lleva al registro civil. Y ese registro va a poder, hoy día van a poder tener acceso y va a permitir que para los actos eleccionarios, como bien decía el director de CERVEL, se puedan realizar las adecuaciones para una mejor posición, para una mejor adecuación y para una mejor pertinencia y participación en los procesos eleccionarios. A su vez, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Daniel Concha, reveló que este es el camino para incluir a las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad, permitiéndoles que voten de una manera autónoma. Este es el camino para incluir que las personas que están en el Registro Nacional de Discapacidad puedan y sepan dónde van a votar y que van a haber adecuaciones para que puedan votar de una manera autónoma y ejerciendo su derecho a participar como todo ciudadano en los procesos eleccionarios. En Chile, la ley 20.422 establece que la única forma de acreditar la discapacidad para acceder a los beneficios y prestaciones sociales contenidos en ella es mediante la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, que es el resultado del proceso de calificación y certificación de discapacidad que se realiza ante el COMPIN. El convenio, luego de un análisis de la información recibida, podrá ser aplicado de forma paulatina en los procesos electorales venideros, dando muestra de un servicio electoral inclusivo, confiable y que trabaja para todo el electorado.